Hola, me llamo El Rey Rodrigo Cuatro. Soy bello y estoy muriendo. Y mi reino está en ruinas. Me siento en mi trono y deseo que mi reino sea bueno. Veo cosas que no están. Veo mi barba blanca como un río donde nadan los peces y crecen los árboles. No es real. Pero no puedo decir que es real y que es una mentira. La corona de mi cabeza se vuelve más pesada cada día y no sé qué hacer. Solo sé que soy el rey Rodrigo IV y no soy el rey de nada. Este es mi amigo Diego. Pero no tiene amigos. Él está viviendo armadura, no tiene emociones. Diego es el único que me escucha. Y sé que estará conmigo hasta el final de mi tiempo. También admiro a Diego. También admiro a Diego. Temo a mi corona. Pero Diego no teme su espada del plata o no escudo. Es muy bueno en los duelos. Puede ser que no esté solo con Diego a mi lado. Pero no sé si Diego me considera un amigo. Te presento a mi enemigo número uno. La corona. La corona es poder. Y el poder es corrupto. Uso la corona pasada todos los días. Debo mandar mi reino por lo que debo usar el símbolo del poder. Pero la corona me impide hacer el bien. Me engaña para que haga cosas malas para mi reino. Una bruja puso una maldición en esta corona porque no me casaría con ella. No puedo quitar la corona porque es mi símbolo de poder para mi reino. Cuando miro la corona no veo oro, joyas, perlas, rubias, esmeraldas, cristales o piedras preciosas. Veo un poder ilimitado y veo la inminente perdición para mí y mi reino. Un día Diego y yo fuimos al desierto olvidado. Mi amigo Diego y yo queríamos eliminar la maldición. Había un faro que podía limpiar la corona de mal poder. El día que entramos en el desierto olvidado, me siento nervioso. Durante el viaje, hacía mucho calor y había mucha harina en las botas. También descubrimos un misterioso velero en el desierto antes de encontrar el faro. Pero luego el faro se movía rápidamente por una grande mano de harina. Nunca más se lo vio. Habíamos fallado. De repente, en nuestro viaje estaba comprometida. Una princesa declaró que yo iba a ser su marido. Resultó ser la bruja que puso una maldición en mi corona. Pero tenía dos anillos mágicos que me obligaban a casarme con ella. Llevaba un anillo negro con una serpiente y un ojo de rubí. Era la fuente de su poder. Yo estaré atrapado en un matrimonio que es solo malo y triste. Decidimos resolver este problema matrimonial en un juego de ajedrez. Juegué un juego de ajedrez contra la bruja para ganar mi libertad, mientras que ella me quería
como su esclava. Durante el juego, mi amigo Diego veo a la bruja hacer trampa y golpeo su anillo de rubí con su espada grande. El anillo fue destruido y la bruja perdió su poder y se convirtió en una paloma. El sol estalló a través del cielo y fuimos libres de volver a nuestro reino. Estamos en casa en mi reino y me quedo mirando por la ventana. Veo un cielo azul y nubes blancas y me da esperanza. No hemos valido destruir la maldición de mi corona, pero me siento optimista. Mire más allá de los muros del castillo y deseo que mi alma vaya a las nubes y sea libre. Me gusta este sentimiento de esperanza para mi futuro, pero no sé si todo es mentira. Solo el tiempo dirá si estoy atado a la corona o si soy libre para un nuevo comienzo.